Hello, welcome. ¿Me escucha? Elvia. Hello. Okay, great, good. We are testing the cameras and we are testing the audio, okay? Okay. Estamos probando el audio y estamos probando las cámaras, ¿ok? We're going to get started in 10 minutes, ¿ok? Vamos a iniciar en 10 minutos. Thank you. Now Okay. you may turn off your camera. En este momento puede apagar la cámara y el micrófono, ¿de acuerdo? Welcome, Bueno. bienvenida. Gracias. Ok. Vamos a esperar que ingresen los otros compañeros, ¿sí? Okay. Ok, thank you. Elvia, solo un nombre tiene. Elizabeth Martínez. Ah, entonces la voy a registrar con todo el nombre. Okay. Ok, Elvia, por la asistencia. Ajá. Elizabeth Rivera Martínez. No, Elizabeth Martínez Ancheta. Ah, ok, Martínez Ancheta. Saludos para las compañeras de Nicole Flores, que nos están escuchando. Okay, so here. Okay. Ya la renombré. Ok, en 9 minutos iniciamos la clase. ¿Ya descargó el manual? Sí. Ah, perfecto, perfecto, porque lo vamos a utilizar. Ok. Okay. Okay. Entonces, en este momento puede desactivar la cámara, ¿sí? Okay. Y el micrófono. Ok, thank you, gracias. Thank you. Hello, Kevin. In 7 minutes we are going to get started, ¿ok? En 7 minutos iniciamos, Kevin. Estoy esperando que ingresen los demás. Kevin, your full name. Su nombre completo para renombrarlo, Kevin. Ah, no, activé el micrófono, Kevin. Ajá, ya ve, estamos probando audio y cámara. Con Elvia ya lo Okay. hicimos, ¿ok? Your full name. Sí, lo oigo perfectamente. Ok, su nombre Perfectamente. completo, Kevin. Kevin Arnoldo Serna Ruiz. Arnoldo Serna Serna. Ruiz. Ok, sí, porque siempre tienen que ingresar con el nombre completo, ¿verdad? Es por la asistencia, ¿sí?
Entonces, la plataforma genera asistencia desde el momento en que usted ingresa. Entonces, tiene que ser full name, nombres y apellidos, ¿ok? In 6 minutes, we get started, ¿ok? Thank you. Okay. By now, you may turn off the camera. Hello, Carlos. Carlos Daniel Solís. Está conectando el audio, Carlos Daniel. Hello, Carlos Daniel. Do you listen to me? Carlos, ¿me escucha? Estamos probando audio, Carlos Daniel. Le veo que tiene el micrófono activado, Carlos Daniel, pero no le escucho. Héctor, welcome. Estamos probando audio. Ok. Entonces, ok, les voy a estar llamando. Héctor, hello, how are you? Active your microphone. Active el micrófono. Héctor, active su micrófono. Enciende el micrófono, Héctor. Solamente se hace clic en el icono del micrófono. Perdón, del micrófono, sí. Porque no le escuchamos, tiene apagado el micrófono. Ok, now yes, ahora sí, perfecto, okay. Excelente. We are testing the sound and the audio, and the sound, audio, and the camera. Maximiliano, hello, welcome. Hello. Ok, great, excellent. We listen to you and we see you. Carlos Daniel, hello. Hello, Carlos Daniel. ¿Se no me escucha? Ah, ok, great, yeah. Excellent. Perfect. Excellent class. So in 6 minutes, we are going to get started when the other partners join to the virtual classroom, okay? But before we go over class, let me ask you one question. Have you downloaded your manual? ¿Ya descargaron su manual de la plataforma? Sí. Ok, perfecto, porque lo vamos a comenzar a utilizar desde hoy, ¿verdad? Desde este día vamos a trabajar bastante intenso. Y hay mucho trabajo que hacer en la plataforma. Eso quiere decir que ustedes ya se registraron en la plataforma de aprendizaje, ¿sí? Héctor, sí. ¿Ya se registró en la plataforma? Carlos, sí. Kevin, ¿ya se registró en la plataforma de aprendizaje? Creo que sí. Ya, si ya descargó el manual, entonces sí está inscrito, ¿verdad? Y ya vamos a poder comenzar a trabajar las unidades. Maximiliano, ¿ya descargó su manual? Sí, ya estoy inscrito, pero no he descargado el manual. Hay que descargarlo. Igual yo. Ok, descárguenlo. Descárguenlo en este momento para que no tengamos problemas cuando lo estemos trabajando en la clase, ¿ok? Entonces me salgo de la reunión. No, ahí mismo. ¿Dónde nos? ¿Usted está en teléfono, Héctor? Sí, sí, la verdad que sí. Bueno, no sé si todos los teléfonos lo tendrán, pero tiene un botón en la parte de abajo de su celular. Acá estamos con el grupo de ustedes, ¿verdad? Entonces, oye, permítame, quiero ver si... No se visualiza. En la parte de abajo le aparece un cuadrito en su teléfono. ¿Sí? No. No le aparece. Y es raro porque, bueno, depende del modelo quizá, ¿verdad? Porque para que usted hace clic ahí y luego le aparecen las otras ventanas y ahí puede ingresar. Y luego hace clic en las tres barritas que aparecen abajo y luego reingresa a la reunión para que no tenga que abandonarla, ¿sí? Pero de todos modos yo les voy a estar compartiendo cierto material ahora para quienes están como en el caso suyo, ¿ok? Paula, okay. Hello, welcome. Hello, Paula, do you listen to me? ¿Me escucha, Paula? Ok, nosotros sí, ok, usted sí me escucha, pero nosotros no le escuchamos, Paulita. Ok. Si activa el micrófono y nos saluda, por favor. Paula Guadalupe, ok. Tienen que ingresar con su nombre completo. Acá le voy a renombrar a Paula, porque es por la situación de la asistencia, ¿verdad? Guadalupe. Guadalupe.
Paula Guadalupe Solano Martínez. Y tal cual como se registraron, ¿verdad? Es por cuestiones de la asistencia, porque Zoom comienza desde el momento en que ingresamos a contar con la asistencia. Pero ¿qué sucede si hay una persona que casualmente tiene un nombre y un apellido igual al suyo y me aparecen dos iguales? ¿A quién le van a consignar la asistencia, verdad? ¿A uno o al otro? Entonces, por eso, si tienen first name, middle name, and your last name, better. Si tienen dos nombres, los dos nombres y los apellidos, para que nos evitemos problemas. Okay, class, welcome. It is time to get started, and here we go. Now it's time to activate the cameras. Todos activar las cámaras, por favor. It is our first day. Thank you, Jonathan. Welcome. Elvia, again, welcome. Christian, activate your camera. And Brandon Garcia. Your full name is, let me see, Brandon Antonio Garcia Varela. I'm going to rename you. Okay, here, name, Brandon. Recuerden, es un nombre completo que se tienen que registrar con el usuario. Brandon Antonio. García Varela. Okay. Varela. And here we go, change. Vanessa Sukey Mendez. Excellent. Jonathan, your other name. Let me see. Jonathan Alberto Flores. Okay. Jonathan. Correcto. Jonathan ya descargó su manual. No. Tiene que hacerlo, ¿verdad? Porque no. Es importantísimo. Okay. Roberto Antonio García. Okay, so listen, I'm going to greet you and you have to say hello, class, or good afternoon, para que probemos el audio, ¿sí? El micrófono, que estamos bien. Todo está siendo grabado desde el momento que ingresamos a la clase, okay? Entonces, Kevin, your microphone is okay, okay? Hello, Kevin, I don't know if you know one another. No sé si ya se conocen todos y todas, si se han visto alguna vez. Con algunos probablemente, con otros no sabemos. O sí, con todos, todos se conocen ya. ¿Sí? Jonathan, ¿usted conoce a todos los compañeros que están presentes en esta aula virtual? ¿Y Brandon? A la mayoría. Ay, entonces ustedes me van a presentar a sus compañeros, no se van a presentar ustedes solo a los compañeros, ¿ok? Brandon está teniendo problemas con el micrófono, con el audio. Por eso es que yo, chicos, siempre les pido que, Roberto Antonio Martínez, que siempre se unan unos minutitos antes para que hagamos una pequeña prueba con el audio. Decíamos Roberto Antonio. Tiene que ser con el full name, chicos. Roberto Antonio Uribe. Bueno, Martínez Uribe, ¿ya? Martínez Uribe, ¿verdad? Sí. Okay, Martínez Uribe. Muy bien. Acá estamos ya, chicos. Ok. Douglas. And Brandon, activate your cameras. Hello, Douglas. Do you listen to me? ¿Me escucha, Douglas? Brandon. Brandon, ¿me escucha? Necesitamos cámara encendida, ¿verdad? Y micrófono también. En este momento, ya todos probamos que los micrófonos nos están funcionando. Entonces, let's turn them off. Entonces, ¿los desactivamos los micrófonos? Turn off your microphones. Turn off means apaguen los micrófonos, ciérrenlos. Okay, here we go. Hector, welcome. Now we listen to you, Hector. Excellent. Puede desactivar en este momento el micrófono si gusta, Héctor, ¿ok? ¿Lo puede ya apagar el micrófono? Sí. Ok, excelente, very well. ¡Hey! Pero se fue la cámara. Ok, necesito que Brandon Antonio active la cámara porque vamos a tomar una fotografía de inicio para que se vea en el primer día, en el primer momento. Hello, Brandon and Héctor. Mientras llegan los demás, vamos, ok, los cumplidos. Y la hora, ¿verdad? Todo. Pueden decir cheese, hello, hi, whiskey, o pupusa. Mm-hmm. To the count of three, here we go, class. One, two, three. Okay, now I'm going to share it via WhatsApp in the chat. Okay, here we go. And you tell me if it is okay.
There you are. Ahí tienen la picture. La pueden revisar en el WhatsApp, en el grupo. Y se observan. Okay. So here we go. Let's get started. And I'm going to start sharing my PPT with you. Okay. Here we go. Okay, class. I'm going to diminish this. Okay, here we go. Class, my name is Irma Carballo, and I'm going to be your facilitator in this level, level one, basic. Okay, so about my academic background, yo soy licenciada en idioma inglés, profesora en idioma inglés. También tengo una maestría en docencia universitaria y también tengo un diplomado en docencia universitaria. Mi experiencia laboral en cuanto a INSAFORP es desde 2014, no, desde 2009, pero con este nuevo programa en 2014 inicié en otra institución, pero con Regal International o Inglés Corporativo, estoy trabajando desde 2018, ¿ok? Entonces ya tengo un par de días, ¿verdad?, de estar trabajando en este programa y espero poder ayudarles en lo que pueda para que puedan mejorar su nivel de inglés. Y recuerden que la educación es el mejor vehículo para la movilidad social, para movernos de este lugar al otro and better salary, okay? But practice makes perfect, pero la práctica hace la perfección, depende de ustedes. Tienen que practicar y participar activamente. Si se equivocan, no importa, ustedes continúan, porque así como aprendimos nuestro idioma español, vean, los niños no nacen hablando, ¿verdad? Por ese proceso pasamos todo. Lo mismo sucede con los idiomas. Trial and error. Error y ensayo, y ahí vamos, igual que cuando aprendemos a manejar, ¿sí? Que es peor todavía porque podemos ir a chocar, ¿verdad? Entonces, es a vencer nuestros miedos. Acá todos estamos iguales, ¿sí? Así es que nada que, ay, que yo no sé, que hace siglos que no veo, que no, no, nada. Y si alguien sabe un poquito más, pues lo va a compartir de forma muy amable con los compañeros, ¿de acuerdo? So, welcome to this adventure of the learning of the English language, okay? And here, today is our class number one. The welcoming is activity number one. I'm going to play a video for you, class. Okay, it is about INSAFORP, and it is in Spanish, but I need you to open your eyes big and your ears big because I'm going to ask you some questions about the video in Spanish, okay? El video está en español y se los voy a compartir. Luego les voy a hacer una preguntita sobre el video que van a... que van a compartir en español, porque el video está en español. Introduction, son nuestras presentaciones, pero como la mayoría se conoce, lo vamos a hacer acá en el salón principal, ¿verdad? Generalities about the course, les voy a hablar algunas generalidades sobre el programa, the objectives for today's class, introducing myself, presentándome, ¿verdad? Es la primera actividad que vamos a tener del manual. We're going to be working on possessive adjectives, saying the ABC, what's this, what are these. Y como mañana tenemos otra clase, sí o no, vamos a reforzar. Y también vamos a explorar un poquito la plataforma, ¿de acuerdo? Do you have any questions so far? ¿Tienen alguna pregunta hasta el momento? No. Okay. So it is the welcoming, and I'm going to move to the next slide. Me muevo a la siguiente diapositiva. It is a video about INSAFORP. I'm going to stop sharing this. Si en algún momento no escuchan algún audio o algún video, me lo hacen saber. ¿Por qué? Porque cada vez que regresamos de los breakout rooms, necesitamos reactivar el compartir el audio con ustedes, ¿verdad? De la plataforma. Y en ocasiones estamos inspirados en la explicación, los teachers, que se nos olvida que no estamos compartiendo el audio, ¿ok? So here, I'm going to share with you guys the video from INSAFORP. If it is possible, take some notes. Si es posible, tomen alguna nota, ¿verdad? De lo que consideran importante, ¿de acuerdo? Here we go. Do you see my screen, guys? ¿Observan mi
¿Mi pantalla? Yes. Ok, here we go. El INSAFORP ha trabajado con un alto nivel de profesionalismo, pensando siempre en incrementar las posibilidades de crecimiento para la gente de nuestro país. Nos hemos dedicado a que a través de la formación se generen oportunidades para los salvadoreños y así cada vez más, en un mundo más competitivo y globalizado, siempre existan en nuestro país posibilidades de superación para todos. Miles de hombres y mujeres han logrado desarrollarse profesionalmente y han ampliado sus conocimientos y posibilidades laborales a través de los diferentes programas de formación que son parte del Sistema de Formación Profesional, el cual ofrece programas de formación para todos los niveles de recurso humano dentro de una empresa. Se ha incrementado productividad de muchas industrias y cientos de empresas a través de la capacitación y formación de cientos de miles de salvadoreños con programas como Área Técnica, ofreciendo cursos técnicos para mejorar el desempeño operativo y tecnológico de los trabajadores. Competencias Gerenciales, con temas de capacitación para complementar y actualizar conocimientos para áreas de gerencia. Inglés para el Trabajo, contenidos estandarizados del inglés para hacer a los trabajadores más eficientes y productivos en el desempeño de sus funciones. Mejora de competitividad de las MIPES. Amplios temas de capacitación, específicos para micro y pequeños empresarios. Cursos cerrados y abiertos, tratando temas de capacitación para trabajadores de las empresas cotizantes de INSAFORP. INSAFORP Online, cursos online, con el horario y ubicación que más convenga al usuario para la constante capacitación en múltiples temas y profesiones. Trabajando con el compromiso claro de ayudar al desarrollo del país y con un equipo profesional entregado a buscar oportunidades para nuestra gente, es que INSAFORP ha logrado tener un modelo de gobernanza y gestión ejemplar que tiene como base el diálogo permanente entre el sector empleador, laboral y el gobierno, formando a los trabajadores, capacitando a la gente de nuestro país. Es que transformamos la vida de las familias salvadoreñas. Porque en INSAFORP trabajamos todos los días sabiendo que, a través del conocimiento, es que estamos formando un mejor El Salvador. Con el objetivo de formar en igualdad, el Instituto Salvadoreño de Formación Profesional INSAFORP presentó en el año 2017 la Guía para la Prevención y Erradicación de la Discriminación contra las Mujeres en los centros de formación fijos donde se desarrollan programas permanentes de formación profesional del INSAFORP, cuya elaboración contó con el apoyo de la Organización Internacional del Trabajo, OIT, y su objetivo a largo plazo es contribuir a mejorar las condiciones y oportunidades de acceso y permanencia de las mujeres. Yes, Marlon. What is your question? Marlon, ¿cuál es la pregunta? Buenas. No tengo ninguna pregunta. Como me aparece aquí, Marlon Ariel Aquino Espinosa levantó la mano. Ok. Ah, es que somos dos Marlon, lo siento. Ah, ok. So, entonces, Marlon Espinosa, ¿preguntas? Marlon Ariel Aquino Espinosa, ¿tiene alguna duda o pregunta porque levantó la manita o fue por error? Por error involuntario que levantó la manita, Marlon. Solo era para presentarme. Ah, ok, pero todavía no nos hemos presentado, pero es bueno sí. Saber que su audio está bien, ok. So, let's continue with the video. Mujeres en los procesos de formación profesional sin discriminación sí. De ningún tipo. La guía pretende poner a disposición de su y de sus. Micrófonos, por favor, apagados, mute. Todo con su micrófono apagado, porque recuerden que todo se escucha, ¿verdad? Todo lo que ustedes hablan y lo que pasa a su alrededor queda grabado y es auditado por INSAFORP. Entonces, en este momento, si todos tienen el micrófono abierto, no vamos a escuchar el mensaje de INSAFORP, ¿ok? Nuestros colaboradores, un instrumento que les permita identificar, conocer, prevenir, atender y erradicar progresivamente cualquier discriminación por razones de género contra las mujeres. Posteriormente, el INSAFORP desarrolló un plan piloto de implementación de la guía,
en 3 centros de formación fijos, y es así como surgen 4 instrumentos fundamentales para la aplicabilidad de la guía, siendo estos: manual de convivencia, protocolo de atención en casos de bullying y acoso sexual, lineamientos para la comunicación de los programas de formación con lenguaje inclusivo no sexista y la guía metodológica para la prevención y erradicación de la discriminación contra las mujeres. Dichos documentos fueron elaborados con el enfoque de derechos humanos y de género, estableciendo medidas que garanticen relaciones de respeto, igualdad y equidad entre todas las personas que forman parte y conviven en los centros de formación profesional. De esta forma, el INSAFOR asume la igualdad de género como un principio transversal de trabajo, entregando a los centros de formación estas 4 herramientas que complementan la guía para la prevención y erradicación de la discriminación contra las mujeres, a fin de que sean puestas en práctica en beneficio de las usuarias de la formación profesional. INSAFOR, formando en igualdad. Ok, that's it. Bien, chicos, eso es todo. Ahora veamos, escuchemos de qué se trata ese video. Yo no lo pude escuchar, cuéntenme. Ustedes sí lo escucharon y lo vieron, yo no pude. Cuéntenme ustedes de qué se trata eso. La igualdad de géneros. Ah, ok, muy bien. Entonces, INSAFOR apoya la igualdad de género. Excelente. ¿Otro punto que recuerdan? Habla de las diferentes modalidades que tiene INSAFOR, como empresa centro, inglés para el trabajo, área técnica, cursos cerrados y abiertos. Excelente, muy bien. ¿Qué más? Han creado ellos, han creado ellos cursos manuales, ¿sí? ¿Lo han hecho o no lo han hecho? ¿Sí? Miren, yo lo siento con un poquito de pena, no sé por qué. Los voy a enviar a los salones, ¿ok? Les voy a enviar una invitación, se unen, discuten y luego regresamos. Van a tener 3 minutos para discutir y conversar sobre el video y luego regresan y me cuentan, ¿les parece? Ok, todos listos porque van a hacer clic en la invitación que les voy a enviar, ¿sí? Para que se unan a los grupos. Aquí vamos. Ok, únanse a sus equipos y discutan sobre el video y luego regresamos en 3 minutos. Ya les envié la invitación, ahí les apareció. Ok. Únanse a los equipos. Muy bien. A Maximiliano y Douglas, necesito que se unan a sus equipos porque me... Ok, muy bien. Necesito a Maximiliano en el equipo 4. Maximiliano, Edgar, en el equipo 4 lo están esperando sus compañeros. Maximiliano Edgardo Escobar Mejía, lo necesitamos en el equipo número 4, ¿ok? Ajá. Bueno, ignórenme porque yo no estoy aquí, ¿verdad? Yo solo ando viendo que todo esté funcionando bien, los micrófonos y los audios, ¿ok? En 3 minutos regresamos. Okay. Okay. Ok, ok. Entonces, ¿qué le vamos a decir? Que tanto administrativo, para mejora continua, etcétera. Ok. También es, pudimos ver en el video que traía esto, que es... ¿Cómo se llama? Asociaciones con ciertas empresas. Quiero ver. Traía también modalidades para cotizantes y no cotizantes. Sí, creo que todo eso ya lo dijiste tú, todo lo que trae el video. Ya lo resumí en pocas palabras. Sí, ya lo resumiste todo. Pero sí, como me llamó la atención. Y... Vale. Solo las escuché yo. Igual no recuerdo.
¿Solo eso escucharon o solo eso recuerdan, niños? Uy, va a ver si hubo problema de audio ahí. Ok, pero traten de estandarizar las ideas, ¿verdad? Sí, sí, ya las estandarizamos. Ok, excelente. In 10 seconds we get back. José Ramón, solo usted está acá. Sí. Pero acá se supone que tiene que estar Douglas y había otro compañero más. Entonces lo voy a mover a usted a otro grupo, ¿de acuerdo? Lo voy a, sí, porque están teniendo problemas, porque Giovanni acaba de ingresar y había otro más que se tenía que unir con usted. Lo voy a unir entonces al equipo number one, ¿ok? Sí. Hello. Listen, class. In this group, José Ramón is going to be your partner because in his group, the other partners had problems with the internet connectivity. So from now on, he's going to be part of this group, okay? José Ramón va a ser parte de este equipo también, ¿sí? But by now, let's get back to the main session room, okay? Ahora regresamos al salón principal. Okay. Okay, let's get back. Okay, get ready. Listen, I'm going to take your attendance right now. I'm going to call your names in order to take your attendance. Voy a decir sus nombres para que me contesten. Presente, here I am, here, or hello. Entonces, con cámara encendida, ¿verdad? Para dar fe que están acá, ¿sí? Para que sea efectiva la asistencia. But we're going to wait a couple of seconds because in 22 seconds, everybody must be back. En 22 segundos todos deben estar de regreso porque la plataforma los traerá. Okay. Giovanni Hernández. Giovanni Alberto Hernández. Where is Giovanni? Cuando todos estén acá. Recuerden que con nombre completo se tienen que unir, ¿verdad? Acá. ¿Se puede renombrar Giovanni con su full name? Sí. ¿Con su nombre completo se puede nombrar Giovanni? ¿O le ayudo? Ok. Bien. Acá vamos. Recuerden que yo les menciono su nombre y ustedes me dicen presente, here, here I am, or present. Brandon Antonio García. Brandon, where are you? Brandon estaba por acá. Perdió la conexión. Óiganme, cuando eso suceda, si ustedes pierden la conexión, tan pronto como se les estabilice, tienen que regresar, ¿verdad? Porque cada minuto cuenta, cada segundo cuenta, ¿sí? En su asistencia. Carlos Daniel Solís. Here. Ok, thank you, great. Cristian Eleazar Martínez, absent, ¿ya? Douglas Ernesto Flores, Douglas, where are you, Douglas? Presente. Ok, great. Elvia. Thank you, Elvia. Giovanni Alberto. Giovanni Alberto. Giovanni was here. Lost the connectivity again. Perdió la conexión de nuevo. Héctor? Sí. Okay, great. You have to say present or presente. Humberto, Jerónimo Humberto. Jerónimo Humberto is absent at the moment. Jonathan Alberto? Presente. Okay, great. Excellent. José Andrés? José Andrés, are you here or absent? Absent at the moment. José Ramón Polanco. Present. Thank you. Kevin Arnoldo Serna. Presente.
Thank you, Kevin. Marlon Adiel Aquino. Marlon, presente. Marlon. Presente. Ok, great. Marlon Alfonso Rivera. Presente, es que somos dos Marlon. Ay, sí, entonces será Marlon Alfonso, el Marlon Adiel, ok. Maximiliano Edgardo. Maximiliano Edgardo. Absent. Paula Guadalupe. Paula. Presente. Roberto Antonio Martínez. Roberto Antonio. Presente. Great. Samuel. Samuel Alexander. Samuel Alexander. Maximiliano, you are back. Ok, great. Estoy pasando asistencia, tiene que decirme presente, Maximiliano. Pero active el micrófono, Max. Edgardo, active el micrófono y diga presente para que sea efectiva su asistencia. Presente, estaba teniendo problemas. Ok, ya. Samuel Alexander, absent. Vanessa Sujei, Vane. Present. Thank you. Okay. Bueno, ya que habemos un poquito más y aprovechando la conexión, ¿verdad? The second picture, la segunda fotografía, hoy salgan más guapos. Ya ven cómo quedan ahí, a nice smile, como la gente de Zaforp en el video, ¿verdad? Only happy faces, solo caritas felices. A la cuenta de tres, here we go. One, two, three. Say cheese. Okay. Vamos, vamos a compartir y a WhatsApp. Se las comparto. There you are, guys. Ahí tiene la segunda opción. Bueno, ahora que ya discutieron el contenido del video de Instaforp, cuéntenme. Cuéntenme qué fue lo que vieron, lo que recuerdan. Un representante de cada equipo y lo voy a ir nombrando, ¿verdad? Ok. En mi grupo discutimos de los diferentes puntos que alcanzamos a escuchar. Y prácticamente en los videos hablaba de la inclusión que brinda INSAFOR a todas las personas. Los programas que tiene de estudio y las oportunidades para todos que nos brinda. Eso es lo que logramos discutir. Excellent, very well. Now in the other team, we have Héctor Jeremías, Kevin Arnoldo, Marlon Alfonso, Vanessa Sujei. ¿Quién nos va a compartir ahí alguna idea de lo que recuerdan? Hola, muy buenas tardes. Sí, el video trataba sobre inclusión social, igualdad de género, también nos presentaba diferentes tipos de manuales, ya sea de acoso, bullying, etcétera. También me enseñó que tenía varios programas, tanto de apoyo a nivel administrativo, operativo, para crecimiento profesional, diferentes tipos de alianzas con varias empresas que tienen. Excelente. Y también Continúe y también. Y okay. También varios proyectos para cotizantes y no cotizantes. Ok, perfect, excellent. Sí, ¿verdad? Tiene muchísimos programas, ¿de acuerdo? Excellent. Now, en el otro equipo, Jonathan, Paula. ¿Quién nos va a compartir algo? Yo represento este grupo. Ah, ya el equipo de ustedes ya participó. Muy bien. Entonces, en pocas palabras, INSAFORP en ese video les comparte toda la gama de proyectos que tienen, ¿verdad? También les comparte toda
la política institucional que ellos tienen para todos nosotros los salvadoreños, como es la equidad de género, la igualdad de género, la igualdad de oportunidades para todos y que todos tienen derecho a los diferentes cursos. Depende de ustedes, sí, porque es una beca. Entonces, como ellos son quienes les apoyan con la beca, ellos nos auditan las asistencias de ustedes. Es decir, estos cursos van, por lo menos en dos vías. Una es la asistencia y participación activa de ustedes, que queda visualizada en las clases. Por eso nos piden que la cámara esté encendida y el micrófono también. Y luego su desempeño en la plataforma de aprendizaje. ¿De acuerdo? Y vamos a pasar a eso para que luego vayamos a las clases, ¿sí? Entonces, continuamos. Yo les continúo presentando my PPT, mi presentación, ¿verdad? Y acá tenemos los objetivos. And we have the specific objective. ¿Alguien tiene el micrófono encendido? ¿Me ayudan, por favor, a apagar los micrófonos? Ok, acá vamos. Uy. Sí. Quiero probar si el mío se escucha. Sí, se escucha el suyo. Ok, pero en este momento lo vamos a silenciar para que no haya mayor interferencia. Y si hay alguna pregunta, ahí me van formulando las preguntas, ¿de acuerdo? Porque acá vamos con la información general. Entonces, vamos con los objetivos. Ok. By the end of this lecture, participants will be able to greet and introduce themselves using the verb to be. Es decir, que para al finalizar esta presentación, ustedes como participantes podrán saludar y presentarse ustedes mismos utilizando el verbo to be. I am, you are, he is, she is. At the end of the class, participants will be able to greet and introduce themselves using the verb to be. Vamos a utilizar el verbo to be para nuestras presentaciones personales, ¿ok? And here, recuerden, tenemos el grupo de WhatsApp. ¿Todos están unidos ya? ¿Ya se unieron al grupo de WhatsApp? ¿Sí? Sí, ya estamos. Ok, perfecto. Ahora vamos. Sí. Excelente. Ahora vamos con las tareas y evaluaciones. Oigan, es necesario obtener el 80% en promedio de tareas y evaluaciones para poder completar el curso satisfactoriamente. Las tareas se encuentran en la plataforma de aprendizaje, por eso les insisto que se registren en la plataforma de aprendizaje y se recomienda trabajar en ellas justo después de cada clase. Puede adelantar el contenido lo más que sea posible. Si usted tiene alguna duda o necesita ayuda extra o algún problema, entonces me puede enviar un mensaje de texto al grupo de WhatsApp o un mensaje directo, ¿verdad? En privado, y no hay problema, yo le contesto con todo el gusto del mundo. Luego tenemos acá, todas las tareas de los temas ya cubiertos tienen que estar completas antes de cada viernes a la medianoche, ya que ese registro es enviado a InstaCorp semanalmente. El material de apoyo será compartido a criterio del profesor en formato digital, es decir, les voy a estar compartiendo también algunos ejercicios extra de refuerzo para que los trabajen vía WhatsApp, ¿de acuerdo? Y luego tenemos acá, miren, semana 1. Esta semana 1 sería la sección 1 y 2, la que tiene que estar completa en la plataforma de aprendizaje, ¿verdad? Vamos por ahí, la sección 1 y 2, y si es posible, adelantamos hacia la 3. Las normas de convivencia, en este caso, serían netiquette, porque estamos en una clase virtual. El botón silencio debe estar activado. ¿Por qué? Porque así escuchamos lo que los otros compañeros o participantes están expresando. La lista de asistencia es lo que acabo de realizar antes de que ustedes me compartieran su información, porque así lo requiere el programa. Deben de registrarse con su nombre completo en el usuario para que aparezca en el video, ¿verdad? La cámara debe estar encendida, participación activa, el uso de los dos chats. Vamos a estar utilizando el chat vía WhatsApp y también el chat de Zoom. Levantar la mano si usted quiere hacer alguna pregunta, como estábamos en el video y alguien levantó la mano, yo lo detuve porque creí que había alguna pregunta sobre el video. Siempre mantener el respeto mutuo ante todos. Recuerden que es nuestro salón,
de clase virtual, pero es como que si estuviéramos presentes. Por lo tanto, debemos de vestirnos de acuerdo a la ocasión y nuestro vocabulario de acuerdo a la ocasión, aparte que todo queda grabado, ¿verdad? Desde el momento que ingresamos, tanto el audio como todo lo que está a nuestro alrededor aparece en la grabación y ustedes van a poder ver esas clases en el link que les han compartido, ¿verdad? Para que puedan ver los videos en YouTube, ¿sí? Luego tenemos acá, asistencia al 80% de las clases es obligatoria. Avance y desarrollo de la plataforma de aprendizaje. Este es un ejemplo, ¿verdad? Imaginémonos que inicia hoy, entonces, un 30 de mayo, que sería en nuestra fecha de inicio, es en abril 20. En los horarios establecidos debemos de estar siempre puntuales. La duración de la hora clase es 60 minutos, como la de nosotros es de 2 horas, son 120 minutos que debemos estar conectados. Trabajar en la plataforma de aprendizaje es obligación para que usted obtenga su diploma al final. ¿De acuerdo? ¿Preguntas? ¿Hasta el momento? No. ¿No? Ok, entonces vamos a iniciar. It's nice to meet you. Un gusto en conocerle. Hi, my name is Michael Ora. I'm Jennifer Miller. It's nice to meet you, Jennifer. Nice to meet you too. I'm sorry. What's your last name again? It's Miller. Esto lo tienen en su manual, como todos y todas a esta altura. Ya descargaron el manual, ¿verdad? Sí, ya lo descargaron. Sí. Sí. Yes. Ok, muy bien. Miren, les compré. Miren mi pantalla. No. Yo no lo he descargado todavía. Vaya, les voy a No sé si lo puedo compartir. descargar después. Sí, lo puede descargar después, pero ya lo vamos a empezar a utilizar. Miren, les voy a compartir acá. Esta es la plataforma de aprendizaje para quienes no lo hayan descargado. Cuando usted ingresa acá, miren, miren mi cursor, manual de participante. Usted hace clic ahí y le va a aparecer el manual. Y luego lo descarga, ¿sí? Ahí le aparece una flechita, ¿verdad? Y lo descarga, ¿sí? Quiero ver. Acá lo tengo ya listo. Miren, así le va a aparecer. Entonces usted lo va a descargar, ¿sí? Y aquí le aparece, ¿verdad? Aquí está para que lo descargue. ¿Sí? ¿Estamos claros hasta ahí? ¿Sí? ¿No hay problemas? Entonces acá está, miren, todo con su índice, esto cabal es lo que estamos viendo. Miren, de acá lo he tomado, ¿de acuerdo? ¿Sí? Muy bien. Entonces, si se fijan, es una conversación en la cual se están presentando, ¿verdad? Déjenme ver. Veamos si aquí es donde está. Sí, en esta creo. Es que no me deja ver. No me deja ver lo que les quiero presentar, los audios. Ya lo tenía abierto, no sé qué pasó acá. Ok, permítanme. Lo vamos a abrir desde acá para que. Entonces sería. Ver si se carga. Permítanme, ya estaba esto. Permítanme. Este es el manual, esta es la difusión, este es el curso, veamos. Vaya, les voy a compartir cómo van a ir haciendo las tareas, ¿de acuerdo? Cuando usted ingresa a la plataforma de aprendizaje,
Acá tenemos. Okay. Entonces van a encontrar eso. Mire, hace clic en el curso y le va a aparecer la sección 1. Usted hace clic acá en la sección 1 y le van a aparecer un bloque de preguntas. Usted las va a ir contestando. Cuando usted las vaya contestando, al final tiene que hacer clic en enviar o submit. Depende cómo le aparezca, porque de lo contrario, tiene que asegurarse que su internet esté bien, porque en ocasiones está un poco débil el internet y no se logra ir la información. Y luego aparece como que usted está pendiente, ¿de acuerdo? Sí, entonces tenemos Section 1, aquí aparece Homework. Section 2, mire, y le aparece el Homework. Acá hay 4 preguntas y aquí hay otras 4 preguntas que tienen que contestar, ¿de acuerdo? Tienen que irlo trabajando todo. Además, ustedes tienen que explorar, ¿verdad? Y ahí les van a aparecer unos videos explicativos. Y pues van a poder reforzar. Incluso les aparece hasta en español. Pero en este momento vamos a trabajar esta conversación. ¿Cómo va a ser que la vamos a trabajar, teacher? Bueno, miren, tenemos. It's nice to meet you. Hi, my name is Michael Ora. I'm Jennifer Miller. It's nice to meet you, Jennifer. It's nice to meet you, too. I'm sorry, what's your last name again? It's Miller. When we say, I'm sorry, what's your last name again? Es como que digamos, could you repeat your last name? ¿Puedes repetir tu apellido? What's your last name again? It's Miller. Okay, I need two volunteers, two participants in order to read this conversation, to model it for the class. Dos participantes. One boy and one girl, a quienes les gustaría, sí. Porque es lo que van a ir a hacer a los breakout rooms, ¿ok? Ok, sí. One boy, Carlos. Carlos, you are going to read Michael, and I need a girl to read Jennifer. Necesito una chica. One girl, come on, you have to practice. No sé por qué tienen pena. Ok, Carlos, you begin. You are Michael, and I am Jennifer. Ok, you begin. Yes. Vamos a leer tal cual como está primero, ¿ok? Yeah. Mm-hmm. Hi, my name is Michael Ora. I'm Jennifer Miller. It's nice to meet you, Jennifer. Nice to meet you too. I am sorry. What's your last name again? It's Miller. Now we switch. You begin. Ah, I begin. And you continue. Ahora yo interpreto a Michael y usted interpreta a Jennifer, ¿ok? Hi, my name is Michael Ora. Hi, I'm Jennifer Miller. It's nice to meet you, Jennifer. Nice to meet you, too. I'm sorry, what's your last name again? It's Miller. Thank you, okay, very well. So this is what you are going to do the first time. Van a practicar en equipos la conversación tal cual como la practicamos con Carlos, jugando los dos roles, ¿verdad? Pero luego, ¿qué van a hacer? Van a sustituir esta información por su información real, ¿sí? Entonces sería, Carlos iniciaría, Hi, my name is Carlos Solís. I'm Irma Carballo. It's nice to meet you, Irma, me diría Carlos. Nice to meet you too. Y luego él me pregunta, I'm sorry, what's your last name again? It's Carballo, le voy a decir yo. Y luego intercambiamos roles, ¿verdad? Es decir, vamos a usar nuestra información todo, ¿sí? Primero tal cual como está y luego con nuestra información real. Is it okay? Is it clear? ¿Está clara la información? Yeah. Yes? Yeah. Okay. Yes. ¿Quiénes no tienen el manual? ¿Quiénes no han descargado el manual? Yo por el momento no lo he descargado. Yo tampoco no lo he descargado. Vaya, entonces les voy a compartir esta imagen, ¿ok? Vía WhatsApp. Pero permítanme, vamos a ver. Acá.
Vamos a ver si la podemos compartir. Bien, ahí está. There you are. Ahí tienen la imagen. Yes, Marlon, Alfonso, Rivera, Enríquez, ask me your question. Fíjese que en mi caso, estoy metiendo en la plataforma, la ocasión pasada cuando inicié sesión, sí me dio inglés corporativo, o sea, el módulo de inglés. En este caso, me acabo de ingresar otra vez nuevamente y me está tirando un curso de Excel. Ah, y usted sí, se ha registrado en Excel, usted. No, por el horario, un día me quise inscribir en uno de Excel, pero no me permitieron por el horario, porque me pedí un horario fijo y como trabajo rotativo, les mencioné que entonces no iba a poder. Vaya. Y ya probó ingresando con el link que ahora les compartieron, el link general, acá. Enlace, miren, ID, contraseña, no les ingresan eso. Entonces, lo que voy a hacer es que se los voy a compartir por acá, el link, pero ya lo deben de tener todo, ¿verdad? Porque en su correo se los compartieron, ¿sí? Para, veamos aquí la plataforma, lista, okay, here, la dirección de enlace. Se los voy a compartir vía WhatsApp, ¿de acuerdo? Para ver si por ahí se puede inscribir, ¿le parece? Ahí se los acabo de compartir y también se los voy a compartir acá vía Zoom para todo, ¿verdad? Y pruebe a ver si sí. Ok, ahora ya saben lo que van a hacer, ¿sí? You are going to practice the original conversation. Later, you are going to create your conversation following the same pattern. You are going to replace only that information with your real information. Luego van a sustituir esa información de nombres y apellidos por su información real, siempre intercambiando roles. ¿De acuerdo? ¿Ya? Yeah? Okay, here we go, class. I'm going to send you the invitation. But I'm going to recreate porque como algunos perdieron la conexión en la ocasión anterior, ¿verdad? Y todos a participar y practicar activamente. Toman turno, ¿verdad? Here we go. Ok, class, I sent you the invitation. Les envié la invitación, chicos. Join your groups and begin the practice. You have 5 minutes for the practice. 5 minutos para la práctica. Ok, join. Go to your groups. Necesito a Paula en equipo 1. Paula, go to your group. Douglas, Ernesto, I need you in group number 4. Douglas, Pauli, la necesito en el equipo número 1. ¿Recibió la invitación, Paula? Hello, Paula. Did you receive the invitation? And Douglas? Okay. Paula, ¿recibió la invitación? Hola, Paula. No, Paula. Hello, Paula. Paula. Okay. Name. It's Miller. Okay. Yo cambio. Okay. Hi, my name is Michael Ota. I Jennifer Miller. It's nice to meet you, Jennifer. Nice to meet you too. I am sorry, what are your last name again? It's Miller. Okay. ¿Y el otro? Solo nosotros dos somos, ¿no? No, Héctor is here. Héctor, lo que sucede es que Héctor, como está con el teléfono, por eso tiene que apagar la cámara cuando
Se mueve, vaya, comience la conversación, pues. Y luego crean la de ustedes, ¿verdad? La original. Ok. And Hector is going to practice with. ¿Con quién va a practicar Hector? No sé si con Elvia. Ok, with Elvia. Solo okay. Que voy a tener que ir al link. Ok. Ajá. Mire, veamos, Paula como que se va a unir en este momento. Ella está teniendo problemas de conexión, ¿de acuerdo? Si se une, por favor, me la incorporan al equipo, ¿de acuerdo? Okay, de acuerdo, pero no me puedo ir al link. ¿Cómo hago? WhatsApp. Les compartí ahí vía WhatsApp. ¿Alguien puede compartirle pantalla? Sí. Por favor. Vaya, compártanle pantalla con esa imagen para que él, ¿verdad? Meet you, Jennifer. Nice to meet you too. I'm sorry, what's your last name again? It's Miller. Voy yo primero. Dale, va. Hi, my name is Michael Ora. I am Jennifer Miller. It's nice to meet you too, Jennifer. Nice to meet you too. I'm sorry, what's your last name again? It's Miller. Repetimos el ciclo. Démosle igual, pero hoy con los nombres. Ajá. Ah, podríamos hacer la práctica. Aunque dijo que después lo íbamos a hacer, pero podemos hacer la práctica. No, ahora ya la van a hacer ahora. Aquí mismo la van a hacer la práctica con sus nombres reales. Ajá. Sí, claro. Primero empezamos el con original y luego ya. Ajá. Exacto. Ah, ok. Ok. Empezar, Ramón. Ok. Hi, my name is José Ramón. I am Brandon García. It's nice to meet you. ¿Cómo se te llama? Daniel. What's Daniel. Your name again? Daniel. Ahí aplica, mire, what's your name again? Cuando no es name, porque solo es apellido, what's your name Ajá. again? Exacto, ya ven que useful phrases. Ay, no, está bien. Yes, I am always supervising you. Continue, okay, bye. No, la primera, el Michael. Dale. Pero vamos a practicar primero con el nombre de nosotros. Con tu nombre, yo solo. Hi, my name is Giovanni Hernández. I am Douglas Flores. It's nice to meet you, Douglas. Nice to meet you too. I am sorry, what's your last name again? It is Flores. Ahí está. Excelente. Now, Now switch. Intercambian roles. Switch. Ah, okay. Entonces, ahorita, perdón. Hi, my name is Douglas Flores. I am Giovanni Hernández. Hi, nice to meet you too, Giovanni. Nice to meet you too. I'm sorry, what's your last name again? It's Hernandez. Okay. And now with Miss Vanessa. Okay. Con Vanessa. Who's going to practice with Vanessa? ¿Quién va a practicar con Vane? Yo. Okay, Giovanni. Hi, my name is Giovanni Hernandez. I'm Vanessa Mendez. It's nice to meet you, Vanessa. Nice to meet you too. I am sorry. What's your last name again? It's Mendez. Okay. Okay. Hi, my name is Vanessa Mendez. I am Giovanni Hernandez. It's nice to meet you, Giovanni. Nice to meet you too. I'm sorry, what's your last name again? It's Hernandez. Okay. Excellent, very well. Now let's get back to the main session room, okay? Let's return. Let's return to the main session room.
Okay, here we go. Let's wait for the other partners to return because they will be here in 30 seconds, sorry. In 30 seconds, they will be back. Okay, class, excellent performance. Thank you so much. And now let's continue. And here we go. Let me see. I'm going to continue presenting my PPT for you guys. Okay. Now we go over. But before we move, first name, Jennifer Michael. Last name, Miller Ora. In my case, my first name is Irma. My last name is Carballo, okay? Let's remember that. And now we continue. Popular names and nicknames in the USA. We have for males equals for boys or men. Names and nicknames is the short form. Anthony, Tony, Christopher, Chris, Joshua, Josh. Michael, Mike, Matthew, Matt, for girls or females, Elizabeth, Beth, Jennifer, Jen, Catherine, Kathy, Nicole, Nikki, Susan, Sue. Now tell me, which of these are popular in our country? For male, para chicos, ¿cuáles son populares en nuestro país? De los que están acá. Tony. Tony. Mike. And Mike, yeah. Mm-hmm. And for girls? Beth. Beth. Sue. Kathy. Sue. Kathy. Jen. Jen sometimes. And Nikki? Yes or no? Yes. Okay. And now, class, here we go. Okay. The grammar focus is with my, your, his, and her. You say, my name is Maria. Her name is Vanessa. His name is Maximiliano. Her name is Elvia. Okay? Mi nombre, tu nombre. What's your name? My name is Jennifer. What's his name? His name is Michael. And then, what's her name? Her name is Nicole. Yeah? Please repeat after me, class. My name is Maria. My name is Maria. Excellent. My name is Maria. I'm Victor. Her name is Maria. His name is Victor. And I'm Kumiko. My name is Maria, and I am Kumiko. Okay, listen, I'm going to explain to you some of the grammar part, okay? So, thank you so much for your active participation. Now I need you to turn off your microphones. Ahora necesito que apaguen los micrófonos porque vamos sobre una explicación de grammar. Y vean ustedes, okay? About possessive adjectives. Here we go. Okay. So we have possessive adjectives. And then we have the subject pronouns. Do you remember the subject pronouns? ¿Se recuerdan de los pronombres personales? ¿Cuáles son los pronombres personales? I. El otro pronombre personal, ¿cuál es? You. You. Very well. After you. She. Uh-huh. We. It. We.
We, they, you, ustedes. Ok, vaya, vean chicos, les presento esto. Tenemos dos veces you porque lo podemos utilizar en singular and you in plural. Yes or no? ¿Sí? Yes. Entonces tenemos que I is the first person singular. ¿Sí? Es la primera persona singular. You, second person singular. La segunda persona de singular. He, she, it. Ya se lo saben de memoria, ¿verdad? Siempre les dijeron los teachers. Third person singular. ¿Es tercera persona de singular, sí o no? Hola. Third. Sí, pero masculino. Okay. Person singular. Excellent. And it is the third. Oh, yeah. Person singular or neuter. Yeah. Tercera persona de singular o neutro, ¿sí o no? ¿Por qué decimos neutro? Porque se puede utilizar para animal o cosa, ¿sí? Entonces, we, si tenemos, fíjense bien, primera persona de singular, segunda persona de singular y tercera persona de singular, debemos tener plural, ¿sí o no? Entonces, we, donde estás incluido tú y yo, we, nosotros, ustedes y yo, sería first person. Excellent. First person, plural. Plural. Plural, great. You, second, plural. Person, plural. Okay. Acá you ya es plural, ¿sí? They is the third person, plural. Third person, plural, correct? Plural. La tercera persona de plural. Bueno, miren, entonces... Aquí la cosa era que yo les tenía que explicar los adjetivos posesivos, ¿sí o no? Y comencé por explicarles los pronombres personales. ¿Por qué? Porque para cada pronombre personal existe un adjetivo posesivo. Para I sería my. Para you, my. Para you ¿cuál sería? Yours. Your. Excellent. Very well. Y para he, ¿cuál es? His. He is very well. His name is she. Her. Excellent. Para it. It's. Pero sin apóstrofe. Si usted le pone el apóstrofe a it, ya no es adjetivo posesivo. Es el pronombre it con el verbo to be. ¿De acuerdo? Así es que nada para el adjetivo posesivo. No le escribimos el apóstrofe. Para we. Sería our names are Roberto, María and Jessica, for example. You is plural. Your names are. ¿Ya? Se escribe igual. Lo que nos da el sentido, si estamos utilizando you o your en singular o plural, es el contexto de la oración. Ya vamos a ver ejemplos, ¿de acuerdo? They for third person sería their. Their names are. ¿Ya? Their. Okay, so we have my, your, his, her, it's, our, your, their. Is that okay? Yes? Okay. Yes. Great. Excellent. So you say my name is, your name is, his name is, her name is, its name is, and you mentioned the name of a pet. For example, its name is... Max, un gato. Our names are Roberto, Daniel, and Carlos. Your names are Maria, Elvia, Hector, Giovanni, and Douglas, okay? Their names are Carlos Daniel, Jonathan Alberto, Marlon Alfonso, Marlon Ariel, and Paula Guadalupe, okay? Do you have any question about this, guys? ¿Tienen preguntas sobre esto hasta el momento, chicos? No, no questions. Yes, tell me. Dígame, Robert. No, todo bien. Si hay preguntas, hágalas, ¿verdad? Porque luego lo van a poner en práctica en la
plataforma, ¿sí? Okay. Y continuamos entonces con nuestro manual, ¿de acuerdo? Here we go. And then here we go. Ay, but this is a piece of cake for you guys, the ABC, okay? Vaya, ¿quién me va a decir el ABC? ¿Se lo recuerdan? Sí, ¿se recuerdan el ABC? Okay, I'm going to say it and you listen. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. ¿Quién me lo va a decir? No me lo van a decir. Uy, shame on you. Qué barbaridad. Entonces, okay, hold it. Okay, here we go. Saved by the bell, boys and girls. Lo salvó la campana. Okay, say it, please. A, B, C, D, E, F, J, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, B, W, X, Y, C. Excellent. And now we're going to sing. Y ahora lo vamos a cantar. Okay, here we go. Then we have the ABC. The ABC is the same as to say the alphabet, okay? So we say A, B, C, D, E, F, G. A, B, C, D, E, F, G. H, I, A, Yay. K, K, L, L, M, M, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, O, P, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P. Okay, and then we have Q, R, S, T, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Y al final, ¿qué decimos? Now I know my ABC. Now I know my ABC. Next time you will sing with me. Next time you will sing with me. Okay? Here we go. So I'm going to say it for you and later you practice line by line. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, B, W, X, Y, Z. Now I know my ABC. Next time you will sing with me. Is that okay? Okay, let's repeat line by line. Vamos a ir repitiendo línea por línea, okay? A, B, C, D, E, F, G. Yes? Puede repetir, ¿cómo se dice? Dice J, se me olvida. Ya lo vamos a... En eso estamos, en la práctica, ¿ok? J, J, la J es J, ¿ok? But okay. Listen and repeat after me, ¿ok? A, B, C, D, E, F, G. A, B, C, D, E, F, G. H, I, J, K, L, M, N, O, P. H, I, J, K, L, M, N, O, P. Now the two lines. A, B, C, D, E, F, G. H, I, J, K, L, M, N, O, P.
Now you. A B C D E F G I J K L M N O P. Q R S T U V. Q R S T U V W A Y C. Ahora lo decimos de nuevo, todas las líneas. 1, 2, 3. A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z. Now I know my ABC. Next time you will see with me. Ahora solo la última parte, okay? Repeat after me. Now I know my ABC. Next time you will sing with me. Okay, let's say it again. A B C D E F G. A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z. Now I know my ABC. Next time you will sing with me. Next time you will sing with me. Okay, now class, it is time for you to be transferred to the breakout rooms and you are going to practice this, okay? So I will appreciate if you take a screenshot of this. Apreciaría si toman una screenshot de esto para que lo puedan practicar en los grupos. En 2 minutos lo practican, ¿ok? ¿Yes? ¿Y yes. You? ¿Ya le tomaron la captura? Yes. ¿Yes? Ok. I'm going to stop sharing and it is the time for you to go to the breakout rooms and practice. Take turns, ¿ok? Remember how do you say Jota in English? How do you say J? Very well. How do you say E in English? ¿Cómo? How do you say excellent? G. How do you say E in English? G. Okay, I'm going to transfer you to the breakout rooms. Here we go. Go to your groups, please. And begin the practice. Paula, maybe right now you're going to okay. Paula, go to your group. And Douglas Ernesto, please. Únase al equipo, Douglas. Douglas y Paula, únase al equipo. Los está esperando Giovanni y Vanessa. Okay, great. Douglas, they are waiting for you. Douglas. Okay, here you are, guys. Giovanni, Douglas, Paula, Guadalupe, and Vanessa. Okay, let's begin practicing the ABC. Take turns. Toman turnos para irlo diciendo, okay? Okay. Okay. Okay, I first. Pero. Esa. Sí. Una pregunta, no tiene este. De nuevo que nos comparta
No lo logramos tomar captura. Vaya, en este momento les comparto para que tomen la captura. Sí, porque igual no sabemos ahí cómo tomar las capturas. Para... Uy, porque se me aparece borrado si no lo he borrado. I don't know why. Bueno, lo que vamos a hacer es que practiquen diciendo... practiquen diciendo el alfabeto y se lo voy a escribir vía WhatsApp. Sí, es que la última parte es la que now I know my ABC. Yeah. Okay. Ajá, esa parte. Entonces sería acá. Now I know my ya les están compartiendo. Ahí está. Next time. You will sing with me. Okay? La próxima vez cantarás conmigo. Bye. Y ahí se los compartieron también. ¿De acuerdo? Ahí está. Ya. Muchas gracias. Ok. Practice. Practiquemos. ¿Quién empieza? Ok, comienzo. Dale. Lo vamos. ¿Qué dice? Let me sign. Vaya, ahorita preguntale. Ah, no, pregúntale ustedes. Ajá. No me vayan a confundir. Miren, no me vayan a confundir. Ahí se estaba oyendo. Ajá, yo siempre. Ay, Dios. Si no le somos un grupo expresivo nosotros. Vaya, miren, sí. No me vayan a confundir las palabras. Este es. Saena. Cantar. Think. Ahora, firmar es. Sign, las últimas letras se invierten. Sign es firmar. Signature es firma. Think, sign es la pronunciación de esta, ¿verdad? De esta. Sign como verbo. Y esta es sing, que es cantar. ¿Ok? No me vayan a confundir. Okay. Esta es la que estamos utilizando en este momento, ¿de acuerdo? ¿Estás oyendo? Ok. Okay. Sing. Por eso de ahí viene la palabra singer, cantante. Sing. Singer. Okay, y el otro significa firmar. Ok, let's practice. Vaya, ¿cómo dijo que se decía? A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, U, R, S, T, U, B, W, X, Y, Z. Now I know my ABC. La próxima vez tú cantarás. No puedo cantar. Sí, teacher, pero sí, nosotros no tenemos esa expresión oral tan bonita para cantar. Lo podemos hablar. Ya, say it. Sí, díganlo así, pues. Ok. Okay. You, bye. Okay. Only boys in this group, boy. Ok, bye. Hey, Hey, Giva. Mm-hmm. La H. H I J K L M N O P. No, me cuesta sound. Q R S. W. La madre. No te frustres si empieza uno. W. Ya me quedé ahí, ya. W-X-Y-Z. Va, para la W próxima. W como que fuera una A. W. Ajá. W-X-Y-Z. Y-Z. Ok. Ok, Giovanni, tu turno.
A, B, C, D, E, F, G, H, J, no, perdón. H, H, gay. H, las preferencias a un lado. H, I, J, K, L, M, N, O, P. Ok, relax, relax, relax. Begin again, Giovanni, begin again. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, M, O, P, Q, R, S, T, U, B, W, X, Y. ¿Cómo se dice la Y? Y. Y, C. Ajá. C. Lo único que la R es R. 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 That is the R. Only thing. Okay. So, all of you practiced. ¿Todos practicaron ya? Yes. Yes. Y todos la cantaron. No. No. That is the funny part. Okay, let's get back because we need to continue practicing with the ABC. Okay, thank you for your active participation, guys. Here we go. Okay. Okay. Let's get back. So you missed the now I know my ABC. Next time you will sing with me. Oh my gosh. Okay, now we're going to learn to spell our names and our last names. My name is very easy to spell because only has four letters. Irma, I-R-M-A. Yes, very easy to spell my name. And here, thank you for coming back. Let's see if we have someone else. Yes, we still have one group. And Vanessa is still in the platform. Okay, they're coming back. Very well, class. And now let's continue. We have this short conversation. Repeat after me, please. What's your name? What? What's your What's name? What's your name? What's your name? What's your name? I'm Sarah Connor. I'm Sarah Connor. Is that S A R A A? Yes, that's right. Yes, that's right. How do you spell your last name? C-O-N-N-O-R. How do you spell your last name? Your last name. C-O-N-N-O-R. No, it's C-O-N-N-E-R. No. No. C-O-N-N-E-R. Very well. Now, class, this is what you are going to practice in the breakout rooms. The first time you read it as it is, and later you replace these names by your names. But remember that you need to make a mistake when you spell it. Recuerden que cuando ya lo hagan con su información personal, tienen que modificar quién va a ser el personaje A con una letra que no es correcta para que el compañero o la compañera la corrija o le corrija, ¿sí? ¿Estamos claros hasta acá? ¿Yes? Yes. Ok. Yes. Here we go. Primero tal cual como está y luego con su información personal. Ok. 5 minutes for the practice. Here we go. Okay. Go to your groups. I sent you the invitation. Practice, practice, and practice.
Okay, I have shared the file with you via WhatsApp. Okay, great. Okay. Begin practicing. Excellent. Ahí está, ¿verdad? Yes, that's sí, correct. Ah, pero I see you. El otro nombre, ¿cuál es? ¿Tu otro nombre? Escobar. Ay. I shared it with you via WhatsApp, okay? Brandon García, va el otro. Sí. Y José Polanco. José Polanco, eso. Emiliano Escobar, va. Sí, Escobar. Escobar. Si querés, empecemos la práctica con cómo está tal la conversación y después hacemos la práctica con los nombres de nosotros. Dale. No sé si empezás vos, Ramón, y yo te voy a hacer la segunda y Jonathan con Brandon. Ok. Yeah. Y tú lo tienes que decir bien. Ajá. Dame tu... Esa parte es la que no entendí de yo, vaya. Por ejemplo, ¿qué parte? Eso. Yo supuestamente digo, estamos deletreando, ¿no? ¿Cuál es tu... Ajá, por eso te digo, ¿cuál es tu nombre? Por ejemplo, el Laura dice, ¿cuál es tu nombre? Es que supuestamente, ¿es tu nombre, un ejemplo? What's your name? Y le dice ella, I am Sarah Connor. Ajá, Sarah Connor. Is that? Ajá. Y entonces le dice, es como se lo deletrea, ajá, es... Ajá. La S, la A, la R, la A y la H. ¿Cuál es? Ah, that's just the right. Pero ahí le pregunta, ¿cuál es tu last name? Ajá, ¿cuál es tu apellido? Ahí le dice, el que va a dar mal, le deletrea. Pero como que se deletrea. Yo lo tengo que decir, Sarah, bien, Connor. Era como lo que iba a salvarnos de Skynet. Entonces él dice que, no, it's Connor. Ajá. Sí, ya te entendí. Va. Ahora, da los apellidos de quienes van a pasar. O sea, digamos los apellidos para tenerlos, porque a la onda mía es que se me va la onda por estar pensando en el apellido como va escrito en español. ¿En el apellido de qué? Espérate. Dale. Espérame, que no. Se me ha salido la guía. ¿Comienza vos? Espérame. Pronto buscando la guía, que no la veo. Está. Por acá. Vamos, ¿dónde vamos? Pues se me perdió la guía. Espérame. Se lo compartí vía WhatsApp también, ahí lo tienen en la imagen. Espérame, ahorita lo voy a buscar aquí. Sí, porque no está ahí. Aquí está. Va, ok. Entonces yo sería la. ¿Sí? Sí, está bien. What's your name? I am Sarah Connor. Yes, that's right. How do you spell your last name? No, échenme una mano ahí, por favor, que si me cuesta esta onda. C-O-N-N-O-N-R. Okay. No, it's C-O-N-N-A-R. E-R. E-R, Eva. Yeah. ahora con
los nombres de nosotros. Sí, solo que tú eres A, Gio ahora y Douglas B. What's your name? I am Douglas Flores. Sí, sí, sí. Is that the O U U G B L A S Douglas? Yes, that's right. Yes, that's right. How do you spell your last name? Sería Héctor, ¿por qué más? Héctor es más corto, digo yo. Héctor, déjame. ¿Quién empieza? Empieza usted, Héctor. Va. What's your name? ¿Con quién? ¿Con Elvia o con usted? Voy a hacerlo yo, pero con mi apellido. Ok. What's your name? I am Roberto Uribe. Uribe con B de grande, ¿verdad? Sí. Va. It's that U-R-I-B-E. Yes, then yes, the right. Okay. How do you appear your last name? U N I B E. No, is U R I B E. Okay. Ahora empieza usted. What's your name? My name is Héctor. I am Héctor. Perdón. I am. Is that H A C T? ¿Cómo es la T? T, quiero ver. A T O Q S T T T T T T O R. Yes, that's right. How do you appeal your last name? H A C T R. Oh. Well, your last name. G A R C E E. No, it's G A R C E A. Very good. I A I G A R C I A. A. Mm-hmm. A. Garcia. Garcia. G-A-R-C-I-A. Okay. 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 Ahí estamos. Okay. Okay. And now, did you all practice, guys? ¿Todos ustedes practicaron ya? Sí, ya. Yes. Oh, my God. Excellent. And I ask José Ramón, how do you spell your last name? My last name is P-O-L-K-M. C-O. Excellent. Great. Brandon, how do you spell your name? Oh, permíteme, perdí la imagen. Your name. How do you spell your name? Repita. How do you spell your name? B. It's B-R. Brandon, what's your name? My name is Brandon. How do you spell your name?
Brandon, su nombre, ¿cómo lo deletrea? El suyo. Ah, ok, perdón. Perdón. Your name. Es B-R-A-N-D-O-N. Okay, so that's it. Now, Jonathan, how do you spell your last name? Your last name is F-L-O-R-E-S. Great. Edgar, how do you spell your last name? E-S-C-O-B-A-R. Excellent. Hey, congratulations, group. You had a good practice. Now, yeah. Let's return to the main session room, okay? Okay. Yeah. I'm going to close, and here we go. Okay, let's wait for the others to return. Now, Elvia, are you single or married? ¿Soltera o casada? Elvia? Elvia, are you single or married? Soltera. Okay, you were hesitating. Le pregunto porque sobre los títulos vamos a hablar en este momento. Miss, Mrs., Mr. and Sir. Okay, sobre eso vamos a hablar en este momento. But thank you for answering. Porque a veces dicen soltero, pero living in pre-union, right? Pero viviendo en unión libre. Y entonces, ay, but I have two children. But you told me that you were single. Ay, pero me dijo que estaba soltera. Soltera, pero con familia. Okay, so here we go. Okay, hay alguno. Okay, great. No problem, miss, no problem. Uy. Okay. Stop sharing here. Let's see. Where is it? Okay, here we go. I don't know why I cannot share, okay, my PPT, but now let me see in the manual. I'm going to share from the manual then, okay, lo voy a compartir entonces desde el manual. Okay. Okay, class, here we go. Look at this. We have Miss Ito, single females. Para chicas, mujeres, señoritas, solteras. Miss. Pero lo utilizamos con el apellido. En nuestro país no lo utilizamos muy bien porque decimos Miss Irma, Miss Elvia, pero tiene que ser con el apellido. Eso es lo correcto, ¿de acuerdo? Mrs. Morgan, married females. Para mujeres casadas utilizamos Mrs. Nótese que lleva una M, R, S y un puntito. Y el apellido de nuestro esposo, ¿sí? Quienes están casadas, quienes no, pues no usan el Mrs., sino que utilizan Miss. Pero tenemos Mrs. Chen. Acá, fíjense, chicas y chicos, podemos utilizar este M, S y un puntito con el apellido de la señora o señorita. Lo podemos utilizar para mujeres casadas y para mujeres solteras, pero a quien por respeto se le dice señora, ¿verdad? O por la edad, aunque algunas personas se enojan y dicen señorita, ¿ok? Entonces, pero el punto acá es que depende del estado, ¿verdad? Marital status, así es como vamos a utilizar nuestro apellido. En Estados Unidos, cuando la mujer se casa, usa el apellido del esposo, sin decir Mrs. of Morgan, señora de Morgan, no, ¿verdad? Sino que decimos Mrs. Morgan, automáticamente se adquiere el apellido del esposo, ¿sí? Mr. García, single or married males. Para hombres solteros o casados, Mr. García y es el apellido del caballero, ¿verdad? Ya sea solteros o casados, ahí no hay problema. Entonces decimos acá, en este caso, Miss Martinez, because she's not married,
la señorita Martínez Ancheta, Miss Martínez Ancheta, ¿ya? And I say Mr. Flores Martínez or Mr. Jonathan Alberto Flores Martínez, no hay problema. Mrs. cuando la mujer está casada, ¿de acuerdo? No confundamos Mrs. con Mr. ¿Es that okay? Mrs. Mr. No le va a decir a una señora Mr., ¿verdad? Porque le está diciendo caballero. And now here we go. Okay, class, please repeat after me. Hi, Matthew. Hi, Matthew. Hi, Matthew. How are you? How are you? How are you? Great. How about you, Lisa? How about you, Lisa? I'm just fine, Alex. Thank you. Good morning, Mr. Garcia. Good morning, Mr. Garcia. How are you? Good afternoon, Brad. How are you? Not bad, thanks. Not bad. How are you? Good evening, Mrs. Morgan. Good evening, Mrs. Morgan. I'm okay. Thank you. Hello, Miss Chen. How are you? How are you? Okay, this is the conversation that you are going to be practicing right now, okay? Esta es la conversación que van a estar practicando en este momento, ¿de acuerdo? Okay. Yes? Of course. Okay, so I'm going to transfer you to the breakout rooms so you can practice that conversation, those short conversations, okay? Go to your groups because time is flying. Go to your groups, please. Okay. Join your groups and begin with the practice. Okay. No. Okay, there you are. Esa. Cabal, no es esa. ¿Qué cosa? No, sí, esa es la que tienen que practicar. La que acaban de compartir vía WhatsApp. Esas conversaciones cortitas son. Ah, okay. Yes, that's it. Okay, let's begin practicing. Share the screen. Okay, class. Aquí están. Sí. Okay. I'm okay, thank you. Oh. Okay. Papos. What did you say? Are you okay or what?
Yeah, yeah. Okay, continue. No te escuché, repetirla. Okay, yo creo que la primera imagen tiene que decirlo todo y el segundo es una sola conversación, las dos. No, primero te digo, good evening, Mr. Morgan. Y vos me respondes, hello, Miss Chen. How are you? Yo te digo. Okay. Okay, no, okay, no, no había entendido la imagen. Ajá. Start again. Good afternoon, bro. How are you? No bad, thanks. How are you? Good evening, Mr. Morgan. I'm okay. No, okay. Good evening, Mr. Morgan. I'm okay. No, te dije ahí. Ajá. Sí, primero vos, después yo y el último. Hey, Mr. Morgan or Mrs. Morgan? Mrs. Morgan. Ajá. Oh my God. What did you say? Oh, okay. Bye bye. See you. I need to visit the other group. Continue practicing, please. Great. How about you, Lisa? Good morning, Mr. Garcia. How are you? I'm just fine, Alex. Thank you. Good afternoon, Brad. How are you? Not bad, thanks. How are you? Hello, Miss Chen. How are you? Good evening, Mr. Morgan. I am okay. Thank you. Mrs. Morgan. Mrs. Okay. Mister es para hombre. Y Mrs. Es para señora casada. Entonces ahí tienes que decir Mrs. Morgan. Mrs. Morgan. Okay. Vamos, Douglas. Perdón, que se me había ido el audio. Empiezas tú o yo. Vamos a practicar otra vez. Ah, otra. Espérame. ¿Empiezas tú o yo? No, es que tengo problemas con el audio. Se me va y se me corta todo. Okay. ¿Con quién voy a practicar? Conmigo. Con Paula. Ah, con Paula, ok. Empieza. Bye. Hi, con los nombres de la conversación, ¿verdad? Sí. Hi, Matthew. Hi, Matthew. How are you? Great. How about you, Lisa? ¿Vas tú? Good morning, Mr. Garcia. How are you? I'm just fine, Alex. Thank you. Good afternoon, Brad. How are you? Not bad, thanks. How are you? Good evening, Mr. Morgan. I am okay, thank you. Hello, Miss Chen. How are you? Solo que ahí tenías que decir Mrs. Mrs. Morgan. Mrs. Okay. Mrs. M-R-S significa Mrs. Okay. Y Mr. es para hombre. Ah, okay. 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 ¿Estamos entonces? Ok. Yes. Finished. Ok. Yes. Let's return. Continuamos. Okay. Let's get back. Ok. Ok. Okay, let's wait for the other participants to return. Roberto, Brandon, group number 3 is still working. In 20 seconds, everybody must be back. Remember to begin working in the learning platform. Recuerden comenzar a trabajar en la plataforma de aprendizaje, ¿verdad? Para que no se les acumule. Así mañana, si tienen preguntas o dudas, me hacen las preguntas y las resolvemos acá, ¿sí?
o si alguien tiene problema de acceso, se dirige a uno de los administradores que están en el grupo de WhatsApp para que les ayude, ¿de acuerdo? Si tiene problema con algún enlace, dígame. Fíjese de que mañana tengo una cirugía de las muelas, por lo tanto no voy a estar presente en la clase, pero no voy a poder hablar mucho por él. Como oyente. As a listener, vaya, okay, gracias. No sé si habrá algún inconveniente. No, es bienvenida como listener para que no se pierdan las actividades, ¿verdad? Bien, entonces continuamos, chicos, porque ya casi... Yo quería ver si podía enviar el enlace para descargar el manual al grupo de WhatsApp. Óigame, en el grupo de WhatsApp. Veamos, no sé si se los he compartido, porque acá está el enlace para entrar, está el enlace para que ingresen también a, ¿verdad? Los enlaces son el primero, inglescorporativo.net login, ahí es el enlace para la plataforma, ¿sí o no? Sí. Sí, entonces ahí usted le pide su correo, tiene que digitar el correo que envió como enlace a Inglés Corporativo, ¿de acuerdo? Porque es el que ellos tienen registrado. Si usted escribe otro, no lo va a reconocer. Y debemos tener cuidado a la hora de digitar, porque con una letrita que nos equivoquemos y hace varios intentos, entonces se bloquea. Hay que esperar como unas 2 horas para intentarlo nuevamente, ¿de acuerdo? Entonces, a revisar que el correo esté bien escrito y la clave es genérica, ¿verdad? Para todos, ¿sí? Ya saben cuál es la clave, ¿ya? De 1 al 5. Ok, muy bien. Entonces estamos en ese entender. Una pregunta. Yes, Robert. Al momento de iniciar el usuario, yo le puse una contraseña. O sea, yo cambié la contraseña, con eso no hay ningún problema. ¿Por qué cambió la contraseña para ingresar a la plataforma? ¿Tiene acceso? Que me decía error. Porque quizás. Sí, siempre puede ingresar. Mal. Ah, vaya, entonces no hay problema siempre y cuando puede ingresar, nada más que no se le vaya a olvidar cuál es la clave, ¿verdad? Porque por eso es una genérica, porque así no se nos olvida a nadie. Sí, pero cuando ya la cambiamos y se nos olvida, ahí sí hay problema, ¿de acuerdo? Okay, muy bien. Siempre y cuando tenga acceso, no problem at all. ¿Alguna otra pregunta que tengan hasta el momento? ¿Duda? ¿No? Muy bien. Traten de descargar el manual porque ya ven que lo estamos utilizando, ¿sí? Entonces, veamos acá. This is what you were practicing. Remember that we say Mr. Garcia, Mrs. Chen, and then we have over here Mrs. Morgan. Mrs. Morgan, porque esta señora está casada. Mrs. Morgan, no Mr. Mr. is for a man. Mrs. Morgan, okay? And then we were working with the titles. So over here, we have just this conversation, okay? These different conversations. So, excuse me, are you Steven Carson? No, I'm not. He's over there. Él está allá. Oh, I'm sorry. Ay, lo siento. Steven, this is your book. Oh, it's my math book. Thanks. You're in my class, right? Yes, I am. I'm Jennifer Miller. It's nice to meet you. Hey, David, this is Jennifer. She is in our math class. Hi, Jennifer. Hi, David. Nice to meet you. Okay, we're going to start with these conversations tomorrow. Now I need 2 participants to read the first conversation. 2 participantes voluntarios para leer la primera conversación cortita. Yo. Okay. Okay, and I need a girl. Okay, or a boy. Okay, Elvia, Jennifer. Let's begin. 1, 2, 3. Okay. Excuse me. Are you Steven Carson? ¿Y entonces, no, I am. Y el caballero Roberto. Yo. No, I am not. He's over there. Oh, I'm sorry.
Okay, now Paula. Hello, Paula, you are Jennifer. Okay. And Hector, you are Steven. Okay. Okay, let's begin. Steven, this is your book? Oh, it's my math book. Dance. Thanks. You're in my class, right? Yes, I am. I'm Jennifer Miller. It's nice to meet you. Great. Now we have the last one, the short conversation, Stephen and David. And Stephen, who wants to read? Stephen, maybe, let me see. maybe Steve. Douglas, are you here, Douglas? Douglas. Okay. You are Stephen. And David is going to be read by Brandon. Are you here, Brandon? Brandon. Okay. And Jennifer is going to be read maybe by, let me see, Vanessa? Vane? Okay. One, two, three, begin. Hey, David, this is Jennifer. She's her math class. Hi, Jennifer. Hi, David. Nice to meet you. Okay, great. Excellent. We're going to go over this. So I need you to practice this for tomorrow and also to begin working in the platform. Now, class, what did we practice today? ¿Qué practicamos hoy? The ABC. Yes or no? Sí. Yes. What else? Pronombres posesivos. Possessive adjectives. Yeah, possessive adjectives. Yeah. And what else? Introductions. Yes? Yes. Presentaciones personales. Did you practice speaking? Yes. Okay. Y miren, y al principio, ¿qué fue lo que les compartí? ¿Se recuerdan? Era un video sobre qué, video. ¿De qué era ese video? Sobre la inducción, sobre el sistema de apoyo de InSupport. Excellent. Great. So, class, I really appreciate that you were here. Remember, practice makes perfect. I have to congratulate you because you have been practicing actively. Han estado practicando activamente y esa es la única forma, ¿verdad? Trial and error. Si no nos equivocamos, no vamos a aprender. Y felicito a algunos compañeros y compañeras que estuvieron apoyando a otros compañeros. That is great because you are sharing knowledge and you are giving confidence to the other partners. Le están dando confianza a los otros compañeros para que no tengan temor de practicar. Okay, so it was great to be here with you. I hope to see you tomorrow and good luck for your wise teeth are going to be extracted. Le van a wise teeth. Okay, okay, so see you tomorrow. Have a great day. Oiganme, antes de que se retiren, les voy a estar compartiendo unos links para que ingresen, hagan las prácticas y le toman una screenshot solo a su nota. Porque si usted me le toma a toda la página, entonces ya le va a dar la respuesta a los otros compañeros. Y necesito que ellos también practiquen, ¿de acuerdo? ¿Ya? Yes. Okay. Okay. Have a good evening and enjoy your dinner and see you tomorrow. Bye bye. Have Thank a you. Good one. Okay. Bye bye. Take care. Bye. See you tomorrow. Bye. Take care. Thank you. Bye-bye. Take care. So long. Bye-bye, Giovanni. Bye-bye, Marlon. Bye-bye, Elvia. Bye, Kevin Arnoldo. Bye, Hector. Bye-bye. Bye. Bye, teacher. Okay. Okay, bye, Hector. Bye.